This hearing is devoted to considering the situation of refugees in the Americas. Uh, we have a, a large group of requesting organizations, which include Asylum Ex Access Ecuador, Sin Fronteras IAP, the U.S. Committee for Refugees and Immigrants. The Refugee Council USA, Sahil, the Institute on Migrations and Human Rights, the International Human Rights Law Clinic, AUWCL, the International Detention Coalition, ACP, Caribbean Observatory on Migration, the Consultancy for Human Rights and Displacement, and UNHCR as well. Um, it's our pleasure to have you. You're on both sides. Um, <laughs> we have removed the sign which says state. Uh, uh, we, we, we're happy to have you here uh, to, to have follow up information on what is an important issue and to get some indication of both the challenges and the best practices in relation to procedures throughout the Americas for determining refugee status. Um, Can I hand over to you? We would um, welcome your introductions of each other and yourselves as you speak to give us an opportunity to know who you are as well. The floor is yours. Muy buenas tardes, honorables comisionados, representantes de los estados presentes, señoras y señores. Mi nombre es Carmen Atkins de Asylum Access Ecuador y mis colegas y yo hoy expondremos sobre la situación de los derechos humanos de las personas refugiadas en la región de las Américas. Emplearemos los primeros 30 minutos para eh, nuestra presentación y reservamos 10 minutos para la intervención de ACNUR. Los temas expuestos en esta audiencia son un producto de un esfuerzo conjunto de un año durante el cual se preparó un informe que ahora hemos ampliado y estamos presentando hoy a esta comisión, analizando las mejores prácticas y los nudos críticos en el procedimiento de la determinación de la condición de refugiado en las Américas. Esto en vista de que la armonización de las normatividades nacionales es un objetivo que ha sido expresado por varios países de la región, incluyendo por el Mercosur en una declaración formal. En particular, el hecho de que se aproxima el trigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena crea una necesidad y un momento oportuno para que esta CIDH defina y refuerce las mejores prácticas de los procedimientos nacionales de, la de determinación de la condición de refugiada, así salvaguardando los derechos consagrados por el artículo 8, 22 y 25 de la Convención Americana. Mi intervención consistirá de tres puntos. Primero, proporcionaré información contextual sobre la situación actual del asilo en la región. Luego, abordaré la necesidad de plazos flexibles para presentar las solicitudes de asilo. Y tercero, expondré sobre la necesidad de un recurso real y efectivo para impugnar las decisiones. Posteriormente, mis colegas abordarán los estándares que deben ser observados en procesos acelerados el acceso a la información y el problema de las detenciones de los solicitantes de asilo en la región. Finalmente, cerraremos con nuestras peticiones a esta comisión. Sobre el contexto general del asilo. En la región, la cifra de personas refugiadas en situación similar y desplazados bajo el mandato del ACNUR asciende a casi 5 millones de personas, un 8% de la cifra global en el 2011. El perfil de estas personas es variado. Aproximadamente el 53% son mujeres y el 12% representan a los niños, niñas y adolescentes. El tema del asilo en la región ha sido de gran importancia en los últimos años, precisamente por el cambio en el perfil de los refugiados. La necesidad de asilo se ha visto agravada a lo largo de la región en los últimos años, producto de un cambio de conflictos formales a tipos de violencia generalizadas por bandas de crimen organizado. Colombia sigue siendo un país de origen de personas refugiadas, debido a que el conflicto interno persiste, desplazando a miles de personas refugiadas hacia Ecuador y otros países circundantes. En el 2012, habían 5.7 millones de personas desplazadas en Colombia y cuatro millones de personas refugiadas, haciendo de Colombia la segunda población de desplazados internos más grandes después de Sudán. Asimismo, en los últimos tres años, los países del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, El Salvador y Honduras, presentan el foco de violencia más grave en la región. Las solicitudes de asilo de guatemaltecos y salvadoreños han incrementado en un 42% y 37% anual desde el 2010. De igual manera, la violencia en México se manifiesta con un alza de solicitudes de asilo en el 62% anual. No obstante la necesidad de acoger a las personas que huyen en un marco de violencia generalizado, algunos países han introducido políticas restrictivas para la determinación de la condición de refugiada. En este marco, una definición de estándares y promoción de su aplicación en los países de la región se deviene particularmente importante. Sobre los estándares de aplicación de ellos en la región en, el, en materia de asilo. Mi segundo punto será sobre el acceso a un procedimiento justo y efectivo como un fundamento básico del debido proceso. La limitación al acceso por plazos restrictivos representa una vulneración grave del debido proceso. En nuestro estudio encontramos que ciertos países están restringiendo los plazos en violación al principio de la no devolución. El tema de los plazos para presentar la solicitud de asilo es un tema que la Comisión no ha abordado antes. Si bien no existe un plazo específico que se determine razonable para la presentación de una solicitud de asilo, la jurisprudencia internacional indica que estos plazos deben ser flexibles. La falta de pre presentación de la solicitud dentro de un periodo específico no debería conducir per se a que la solicitud no reciba la debida consideración. En este sentido, la declaración que un, una persona no es refugiada a través de un rechazo mecánico y automático que ni siquiera evalúa su solicitud solo por la falla de presentarla dentro de un plazo irrazonable de tiempo es contraria al principio de la no devolución. Según se detalla en nuestro informe, el caso de México se destaca por la flexibilidad de su sistema. Contando con un mecanismo para que las solicitudes se que se presentan fuera del término sean consideradas, cuando el sol solicitante acredite que por causas ajenas a su voluntad no le fue materialmente posible presentarla oportunamente. Esto representa una flexibilidad que respeta los criterios de ACNUR en cuanto brinda un análisis específico de cada caso. Por otra parte, la práctica actual del Ecuador impone un plazo de 15 días para solicitar asilo y automáticamente inadmite a solicitudes por estar fuera de plazo sin siquiera una audiencia. Esto resulta en un rechazo automático de muchas solicitudes de asilo. Solicitamos entonces que la Comisión defina un principio general en este sentido para salv salvaguardar el principio a la no devolución. Finalmente, mi tercer punto será sobre la necesidad de un recurso real y efectivo para recurrir una decisión sobre una solicitud. Si bien en todos los países bajo estudio es posible recurrir una decisión mediante una apelación o alternativa administrativa, de nuestro estudio se evidencia que estos recursos a menudo no son reales. En nuestro informe se encuentra una extensa lista de garantías para un recurso real y efectivo, entre ellos las siguientes. Primero, el recurso debe ser revisado por una autoridad competente, independiente e imparcial. Segundo, el solicitante debe de disponer de un tiempo suficiente y razonable para impugnar la negación del asilo. Tercero, la impugnación debe tener un efecto suspensivo sobre los procedimientos que apuntan al asilo, permitir a la persona refugiada permanecer en el país y garantizar el ejercicio de sus derechos. Estos, entre otros entre otras estándares necesarios. De los países evaluados, todos conceden un recurso para impugnar la negación de asilo. Sin embargo, estos no son en todos casos reales. Colombia y México son causa de preocupación, por cuanto. Este recurso es el único disponible para impugnar la denegación del asilo. Está limitado a que el funcionario cambie su decisión en primera instancia. En materia de buenas prácticas vemos que en Argentina, mediante aplicación del sistema recurso espe recursivo especial, los solicitantes del Estatuto de Refugiada tienen garantizada una segunda instancia de revisión, con acceso tanto a un recurso administrativo como judicial con efecto suspensivo. Otro ejemplo se da en Costa Rica, donde el refugiado dispone de un recurso de segunda instancia, que consiste en una apelación frente a una autoridad independiente y competente, el Tribunal Administrativo Migratorio. En este aspecto, sería importante que la Comisión dispusiera una revisión exhaustiva de los estándares necesarios en este contexto. Muchas gracias, señores comisionados. Ahora cedo el uso de la palabra a mi colega. Buenas tardes, mi nombre es Esmeralda López y vengo del Comité de Refugiados e Inmigrantes eh, en Estados Unidos y yo expondré sobre la aplicación de, de los procesos acelerados de determinación de la condición de refugiado. Los procesos acelerados pueden ser herramientas útiles que ayuden a cuidar que los recursos del Estado sean utilizados de una manera eficaz y de acuerdo de la CNUR tienen que ser delineados definidos y cuenten con garantías apropiadas. La Comisión Interamericana ha reconocido el beneficio de estos mecanismos expeditos y señaló que, si bien los Estados tienen la facultad de disponer distintos procedimientos para evaluar solicitudes que sean manifiestamente infundadas, tal facultad no puede vaciar el contenido de las garantías mínimas del debido proceso. En América Latina, los procesos acelerados ya se utilizan en Panamá, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Argentina y Ecuador. Argentina diseñó, junto con la Oficina Legal Regional de la CNUR, un procedimiento acelerado para determinadas solicitudes consideradas manifiestamente fundadas y también para aquellas que, según los criterios establecidos, se consideran manifiestamente infundadas o abusivas. Se resguarda todas las mismas garantías del debido proceso, pero se permite reducir los plazos en cada etapa del procedimiento. En el informe de la Comisión sobre los derechos de solicitante de asilo en Canadá, se indica que Canadá tiene un proceso acelerado que es uno de los más eficientes y exitosos del mundo. Hay un estándar probatorio que dispone que el solicitante debe presentar fundamento creíble de acuerdo con los criterios de la CNUR. Luego las solicitudes se entregan a un funcionario quien tiene tres días para determinar si es elegible para un análisis sustantivo. El informe titulado La determinación de la condición de refugiado en Latinoamérica se, re se reportó que en Colombia, Costa Rica y Ecuador la normativa nacional de refugio ya incluye procesos acelerados para tratar solicitudes manifiestamente infundadas o abusivas, pero se distinguen algunas diferencias. Por ejemplo, en el caso de Colombia y Costa Rica, la persona solicitante de asilo tiene acceso a una entrevista para luego determinar si es una solicitud manifiestamente infundada o abusiva. Por el contrario, en otros países se crea un proceso previo de admisibilidad que se configura como un filtro por el cual pasan todas las solicitudes de asilo y son revisadas de manera expedita directamente por la autoridad administrativa y no por el cuerpo colegiado regular. En Colombia y Costa Rica, la persona durante el trámite expedito se considera solicitante de refugio. Pero en otros sistemas existe una condición previa a la de la condición del solicitante de refugio. Esto crea dudas sobre si se les dan los mismos derechos y protecciones que se requieren bajo el principio de no devolución. En conclusión, los procesos en la región deben cumplir con las garantías establecidas al nivel Internacional. El debido proceso siempre se debe proteger. La Comisión debe incrementar y actualizar su informe sobre el refugio para cambiar las normas locales y así lograr que se cumplan con las garantías del debido proceso, como han sido detalladas por el Sistema Interamericano y las recomendaciones de la CNUR. Gracias. Y ahora cedo la palabra a mi colega. Buenas tardes. Soy Cristina Fetterhoff, estudiante de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos de American University Washington College of Law. A continuación, expondré sobre el derecho de los refugiados al acceso a la información. En el proceso de determinación de la condición de refugiado, El derecho a la información debe garantizar acceso al expediente de la persona solicitante de asilo como umbral para ejercer el derecho a la defensa. Sin embargo, en la práctica, algunos países de la región no garantizan el acceso al expediente de una forma expedita y eficaz. En base al reconocimiento al derecho de acceso a la información en los artículos 8 y 13 de la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se colige una serie de garantías detalladas en nuestro informe. Entre otras, están las cuatro siguientes. Primero, el refugiado debe tener acceso libre a su expediente y sin necesidad de representación jurídica. Cualquier limitación debe ser excepcional. Segundo, el acceso debe ser expedito y debe observar el término prescrito para impugnar una resolución. Tercero, las leyes y o la constitución de los países deben garantizar el acceso a la información. Y finalmente, el refugiado al que se niega asilo debe disponer de toda la información que llevó a esta decisión. Aunque en algunos países se garantiza el derecho a la información en la ley o en la Constitución, en la práctica se observa que en algunos países anotados en nuestro informe, el refugiado no dispone del tiempo suficiente para solicitar su expediente antes de que prescriba el plazo para impugnar la decisión de la Administración. De manera similar, se ha observado que en México se precisa de un representante legal para acceder a la información personal del solicitante. Por otra parte, de nuestro estudio en Argentina y a manera de ejemplo de buenas prácticas, la ley contempla que debe concedérsele al refugiado y solicitante de asilo el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa de sus intereses. E indica que el procedimiento se regirá asimismo sí en los temas que no son objetos de regulación expresa por la ley de refugio. A fin de garantizar el debido proceso legal y la garantía de la defensa, el solicitante o refugiado puede tomar vista de las actuaciones en cualquier momento. Por lo tanto, es imprescindible que la persona solicitante pueda acceder a sus expedientes para gozar plenamente del derecho a la defensa, tal y como lo prescriben las leyes de los países que anotamos como ejemplos de buenas prácticas. Ahora cedo el uso de la palabra a mi colega. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Cano y eh, yo soy abogada de Sin Fronteras IAP de México. Y yo voy a hablar sobre la detención de solicitantes de asilo y personas refugiadas en la región de las Américas. Eh, es fundamental que no se aplique la detención de solicitantes de asilo, salvo en casos y circunstancias excepcionales, como medida de último recurso y por el menor tiempo posible. Estándar que ya ha sido incorporado en el sistema interamericano con el caso Vélez-Lor contra Panamá. Así, el artículo 31 de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados dispone la no sanción por el ingreso o permanencia regular en un Estado, lo que incluye el no ser objeto de una medida privativa de la libertad que provoque efectos equiparables a una sanción penal. Por su parte, el ACNUR ha establecido directrices sobre la detención y alternativas a la detención de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. Conforme a estas, la detención únicamente es posible cuando, es acorde a la ley y a las garantías de debido proceso, se determina que es necesaria, cuando es razonable en todas sus circunstancias y cuando es proporcionada para un fin legítimo. Según el informe que adjuntamos, la detención migratoria tiende a ser arbitraria, poco efectiva para el logro del objeto estatal legítimo, costosa para el erario público, con efectos nocivos para la garantía y respeto de los derechos de las personas y particularmente dañina en la salud física, emocional y psicológica de las personas que solicitan protección internacional. Personas que al salir de sus países huyendo de la persecución o violencia son colocadas en una situación de vulnerabilidad y revictimización por los estados que tienen el deber de acogerles y brindarles protección. En la región de las Américas hay buenas prácticas en relación a la detención para solicitantes de asilo, entre las cuales destacan la práctica generalizada de no detener solicitantes de asilo en Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia y Uruguay. El reconocimiento del principio de no detención en Ecuador y la prohibición de detener a personas por motivos migratorios en Venezuela. El establecimiento legal del principio de excepcionalidad a la detención en Costa Rica, Republi República Dominicana y Panamá. Normas que establecen periodos máximos de detención en El Salvador, Nicaragua y Colombia. Normas o prácticas de liberación de personas que solicitan asilo en Brasil. Cuba, Honduras, Nicaragua y Panamá, y normas y políticas públicas para la adopción de modelos de alternativas a la detención migratoria en Costa Rica, Estados Unidos, Canadá, o bien para grupos específicos en situación de vulnerabilidad en Argentina, Belice, México y Nicaragua, entre otros. Los casos más alarmantes de detención de solicitantes se presentan en países como Estados Unidos, Canadá y México, donde la detención es una práctica sistemática y normalizada en la legislación. Pero también observamos en menor grado sus efectos en países como Costa Rica, Panamá, Chile, Colombia, El Salvador, Brasil y Guatemala. Así, por ejemplo, en Venezuela llegan a presentarse prácticas contrarias al principio de no detención. En Chile y Colombia, los solicitantes pueden pasar hasta 48 horas detenidos. En países como Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala y Brasil, la liberación de solicitantes de asilo eh, se admite en tanto su solicitud puede tardar hasta días, semanas o hasta meses. En Costa Rica y México, los solicitantes que presentan su petición una vez que están detenidos no son liberados hasta que se resuelve su reconocimiento como personas refugiadas. Y en Canadá y Estados Unidos la petición de asilo no garantiza la liberación o acceso a una medida alternativa a la detención. Otras anomalías o deficiencias que se identifican en la región en relación a la detención de solicitantes y, y personas refugiadas son la ausencia de marcos jurídicos en los que expresamente se establezca la prohibición de detener a personas solicitantes de asilo y refugiadas, la ausencia de alternativas o medidas de liberación oportunas y adecuadas, eh, inadecuado, insuficiente e inexistente acceso a centros de detención para el monitoreo e identificación de solicitantes de asilo. En países de la región como Guatemala, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, México, República Dominicana y Panamá, cuentan con centros de detención específicos para personas extranjeras y en ellos existen constantes restricciones al ingreso, contacto con la población por parte de los actores sociales. Y finalmente, afectaciones al debido proceso, asistencia letrada y acceso a la justicia. En casos como México, donde la detención se prolonga por la interposición de medios de defensa legal, se inhibe la voluntad de las personas de recurrir decisiones que niegan el asilo o llevan a la detención prolongada o indefinida. Bien, es todo. Cedo la palabra a mi compañera Karina. Soy Karina Sarmiento, directora de Asilo un Access Ecuador. Eh, voy a abordar las conclusiones y presentar las peticiones. Señora Presidenta, comisionados, esta audiencia es un esfuerzo conjunto de Sociedad Civil de las Américas para analizar las mejores prácticas y nudos críticos en el procedimiento de determinación de la condición de refugiada, a fin de que esta comisión defina y refuerce las mejores prácticas en los procedimientos nacionales de determinación de la condición de las personas refugiadas salvaguardando los derechos consagrados en el artículo 8, 22, 25 de la Convención Americana y el artículo 27 de la Declaración, como pieza angular de la protección internacional. Nos mueve la necesidad de avanzar en la definición de estándares de debido proceso en materia de asilo y promover la armonización de dichas normas en la región. Por otra parte, señora presidenta y comisionados, esta audiencia es el marco al inicio de un año de reflexión y análisis en que las organizaciones de sociedad civil estamos empeñadas en que los retos que enfrentamos hoy se visibilicen. Como se expuso, existen retos frente al debido proceso en la determinación de la condición de refugiada, pero asimismo subsisten desafíos frente a situaciones de conflicto armado, como en el caso de Colombia que continúa obligando a personas a solicitar asilo en otros países de la región. El desplazamiento a causa del conflicto organizado es una realidad en Centroamérica, así como el desplazamiento por causas de prácticas extractivas y el riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en su ejercicio de defensa. Las violaciones basadas en el género, la identidad y la orientación sexual son una constante causa de persecución en nuestra región y sobre todo persisten barreras para acceder al procedimiento, como son la ausencia de la información y orientación oportuna, la adecuada aplicación del derecho a la representación legal, la detención de migrantes, así como las pocas medidas para identificación de casos que ameritan protección internacional en flujos mixtos. Por, esta, por otra parte, debemos estar atentas a la forma en que se desarrollan los procesos de retorno de personas sujetas de protección internacional, a fin de que estos procedimientos cumplan con los estándares internacionales contemplados en el sistema regional. En el 30 aniversario de la Declaración de Cartagena, instrumento que marca un hito para la protección internacional en las Américas, como organizaciones de la sociedad civil, ratificamos nuestro compromiso de que nuestra práctica fortalezca el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, así como nuestro rol de observancia. Esta audiencia es parte de un proceso que arranca en este foro ante ustedes, señores comisionadas, y continuará con un diálogo con nuestros gobiernos y con el ACNUR, para que las políticas de seguridad nacional se transformen en políticas de seguridad humana. Con garantías de derechos humanos para todas las personas que, por fundados temores de persecución, huyen de sus países, se encuentran sin protección estatal en alguno o dentro del propio están desprotegidas, y conjuntamente lograr que esta región vuelva a liderar la protección internacional a nivel global. En virtud de lo expuesto, solicitamos lo siguiente: que esta comisión. Defina concretamente los estándares de debido proceso en materia de asilo a nivel regional y realice una revisión general de los estándares nacionales adoptados por la, para promover la observancia de los artículos 8, 22 y 25 de la Convención y el artículo 27 de la Declaración Americana entre los mentados países y el resto de las Américas con el fin de que se promuevan esfuerzos para armonizar dichas prácticas en una búsqueda por distribuir la responsabilidad compartida del asilo y efectivizar los derechos de las personas refugiadas, que se considere en sus análisis de riesgo y urgencia los estándares anteriormente expuestos frente a la no detención y la no devolución al momento de otorgar la medida cautelar que el contenido de esta audiencia sea considerada en la elaboración del informe sobre estándares interamericanos que viene desarrollando la Relatoría en materia de personas en movilidad humana y se profundicen en sus secuentes audiencias temáticas que aporten a profundizar temas como la detención migratoria y los desafíos a la protección internacional en los próximos 10 años en las Américas que se renueve la práctica de incluir el tema del derecho al asilo en el informe anual de esta comisión y finalmente que la comisión destaque la necesidad de que los países promuevan estándares idóneos en materia del proceso de determinación de la condición de refugiada dentro de su comunicado emitido al final de estas sesiones. Antes de pasar la palabra a Juan Carlos Murillo, quisiera ponernos a disposición para preguntas. Las personas que intervenimos, pero también nuestros colegas de SEGIL Codes, que nos acompañan en el foro. Um, muchas gracias. my apologies, I missed that. Um, we could complete the presentation um, with the intervention from UNHCR first. Uh, muchísimas gracias, señor presidente, distinguidos señores comisionados, amigos y amigas, todas y todos. En nombre de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, eh, de, para, de las Naciones Unidas para los Refugiados, perdón, quisiéramos agradecer tanto a la Comisión como a las organizaciones de la sociedad civil por mantener el tema de refugiados en la agenda y eh, agradecer por todos los esfuerzos que se realizan para mejorar la protección de solicitantes de asilo y refugiados en las Américas. En tanto, el eje fundamental de, de la exposición de los colegas de, de las organizaciones de la sociedad civil es los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado. El ACNUR quisiera básicamente exponer tres puntos básicos. Uno, cuál es la situación actual de los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado en las Américas. Dos, cuáles son los estándares que vemos como agencia de Naciones Unidas aplicando los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Y tres, compartir con ustedes un proyecto específico que están implementando algunos estados de la región de control de calidad o Quality Assurance Initiative, por sus siglas y nombre en inglés, para verificar en qué medida los procedimientos para la determinación de la condición de refugiado cumplen con las garantías de debido proceso. Con respecto a cuál es el estado actual en la región, nos complace decir que, si bien es cierto, la mayoría de los países del continente cuenta con mecanismos para la determinación de la condición de refugiado y esto hace que la ACNUR no realice más determinación de la condición de refugiado bajo su mandato. Todavía subsisten algunos países, particularmente en el caso del Caribe, donde, como parte de la agenda pendiente, no solamente se requiere la adopción de normativa interna, sino que sean los propios estados los que tomen las decisiones con respecto a la determinación de la condición de refugiado. En el caso de los mecanismos internos que existen en los países para determinar de la condición de refugiado, básicamente estamos hablando de procedimientos administrativos. En la mayoría de esos países los órganos son colegiados, en algunos de ellos existe participación del ACNUR con voz y con voto y como buena práctica identificada, algunos de esos mecanismos incluyen la participación de organizaciones de la sociedad civil. Me refiero en específico a Nicaragua, Panamá, Brasil, Uruguay y Argentina. Si bien es cierto que Canadá y Estados Unidos cuentan con sistemas sofisticados en materia de asilo, lo cierto es que en América Latina todavía se requiere un mayor fortalecimiento y consolidación de esos procedimientos, particularmente no solo en la asignación de mayores recursos financieros y humanos, sino para garantizar que el procedimiento tenga una verdadera incorporación de los estándares de debido al proceso. Parte de los retos que tenemos en esta región es lograr que esos órganos nacionales para la determinación de la condición de refugiado apliquen de manera consistente las definiciones de refugiado, tanto dadas por la Convención de 1951 como la definición ampliada regional recomendada por la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados de 1984. También necesitamos avanzar en bajar los plazos de espera para las resoluciones de la determinación de la condición de refugiado. Tenemos países en la región que tardan más de dos años en decirle al solicitante si califica o no para que le sea concedida la condición de refugiado. También es necesario reducir los casos pendientes de solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado, que en algunos países superan más de mil solicitudes todavía a la espera de una solución eh, al respecto de su condición. También es necesario incrementar la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado en algunos países de la región, en los cuales, en algunos casos, esa tasa está entre el 0 y el 5% de reconocimiento. Por último, ciertamente en aquellos países que han introducido procedimientos de admisibilidad, tal y como señalaron nuestros colegas de las organizaciones de la sociedad civil, es necesario que esos procedimientos cumplan con los estándares internacionales, en particular con el debido proceso. Si pasamos a los estándares, ciertamente en términos generales, uno podría decir que un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado es aquel en virtud del cual existe una autoridad debidamente identificada que entrevista a los solicitantes de asilo y que debe tomar una decisión en un plazo razonable. Sin embargo, en esta región, particularmente por eh, la existencia de los instrumentos interamericanos en materia de derechos humanos, uno podría preguntarse si esos estándares generales de tener una autoridad debidamente identificada, competente para entrevistar y tomar una decisión final sobre la determinación de la condición de refugiado, no debe responder a criterios o estándares más altos. La respuesta del ACNUR es que sí y, en efecto, coincidimos todos que en el caso de las Américas es necesario que esos procedimientos incorporen plenamente las garantías establecidas en los artículos 8 y 25. Aquí buscamos aplicar por analogía, tal y como lo ha hecho la Comisión, algunos casos contenciosos ya fallados por la Corte Interamericana. Me refiero en particular la jurisprudencia de los casos Baena-Ricardo contra Panamá, el caso Yátama contra Nicaragua y el caso de Tribunal Constitucional contra Perú. Uno podría preguntarse por qué garantizar todas las medidas debido proceso en un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado cuando estamos hablando básicamente de procedimientos administrativos. Bueno, en aplicación de esa jurisprudencia de los órganos del Sistema Interamericano, cada vez que estemos ante una determinación de derechos, deberemos aplicar las garantías procedimentales de los artículos 8 y 25. A mayor abundamiento, no solamente estamos hablando de determinar si la persona merece asilo, si debe ser protegida contra la no devolución, sino que igualmente tenemos que tener claro que en caso que la persona no sea reconocida como refugiado, se verá expuesto a un procedimiento que tiene un carácter sancionatorio. Es decir, se aplicarían las sanciones o las disposiciones previstas en la legislación migratoria, eh, tal y como es el caso de la deportación y la expulsión. En consecuencia, tal y como hemos hecho en el peritaje del caso Pacheco Tineo contra Bolivia, como con la opinión consultiva 21, el ACNUR hace un llamado a la Comisión Interamericana para que juntos, eh, al igual que con las organizaciones de la sociedad civil, eh, desarrollemos con mayor precisión cuáles son los estándares de los artículos 8 y 25, que leídos de manera conjunta con los artículos 227 y 228 de la Comisión Americana deben regir lo que serían los estándares de debido proceso en un procedimiento para la determinación de la condición de refugiado. Ahora bien, si hablamos de algunos estándares para la determinación de la condición de refugiado, el ACNUR cree que es importante que en el desarrollo de esos artículos 8 y 25, ciertamente los estados identifiquen claramente y den instrucciones particularmente a los funcionarios de migración y a los funcionarios de frontera de qué hacer cuando alguien solicita asilo. ¿Quién es la autoridad competente para decidir sobre esa solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado? Que se brinde orientación al solicitante sobre cuál es el procedimiento a seguir, cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones. Que esté plenamente determinada cuál es la autoridad competente. Que se rija esa autoridad por el principio de confidencialidad que igualmente el solicitante tenga acceso a la posibilidad, si así lo requiere, de contar con un intérprete, que tenga asesoría y representación legal, que tenga acceso al ACNUR y a las organizaciones de la sociedad civil, que sea entrevistado cuantas veces sea necesario y que tenga acceso efectivo a un procedimiento. Igualmente, quisiéramos eh, compartir con ustedes el hecho que uno de esos estándares que debería incorporarse es la necesidad de que el solicitante sea notificado personalmente de la decisión que toma el órgano y que en caso de que esa decisión sea negativa cuente con un derecho efectivo e independiente a la apelación y la revisión judicial tal y como lo señalan los estándares de los artículos 8 y 25 en particular de la Convención Americana de Derechos Humanos. Para concluir, quisiera muy brevemente referirme a esa iniciativa o proyecto de control de calidad que están implementando en este momento México, Costa Rica y Panamá, y a la cual se han sumado muy recientemente Brasil y Argentina, que se llama el Quality Assurance Initiative. Uh, básicamente, estos estados, conjuntamente con el ACNUR, están buscando poner un control de calidad. En el procedimiento de determinación de la condición de refugiado, de tal forma que están haciendo una evaluación de todas las etapas del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, desde el momento mismo que la persona solicita el asilo hasta la decisión final, sea esta favorable o desfavorable, y por ende incluye igualmente la a, apelación. Confiamos que en el futuro los Estados contarán con mayores herramientas y, en particular, con estándares específicos desarrollados sobre la base de los artículos 8 y 25 para fortalecer y consolidar los procedimientos de determinación de la condición de refugiado en la región. Muchas gracias. Thank you very much. um, that was very President of the Commission and the rapporteur with responsibility for migrant persons, and also Commissioner Rodrigo Escobar Hill. I am um, going to invite Commissioner González, the rapporteur, to offer his comments and questions. Muchas gracias. Bueno, realmente es un gusto tenerlos a todas ya todos aquí para, para esta audiencia y poder eh, recibir eh, información de ustedes e intercambiar puntos de vista. Eh, creo que es un momento eh, importante como para dar un salto cualitativo en, en el trabajo eh, que venimos realizando al respecto eh, el año pasado como eh, ustedes saben se amplió el mandato de la relatoría de migrantes de manera de incorporar también otras formas de movilidad humana incluyendo la situación de los refugiados y en ese sentido es muy importante poder llevar a cabo esta iniciativa y otras futuras de seguimiento. Hay una serie de temas que ustedes eh, han planteado aquí que nosotros eh, desde la relatoría y desde la comisión hemos podido eh, analizar con mayor o menor profundidad eh, en, a propósito de informes sobre países, este, del sistema de casos y también de medidas cautelares, entre otras, eh, entre otros mecanismos de la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, uno de aquellos en los cuales nos hemos detenido tiene que ver precisamente con la cuestión del eh, debido proceso en materia de, de determinar la condición de, de refugiado. Eh, en este sentido, por ejemplo, el informe que elaboramos acerca de la situación eh, de los migrantes en Estados Unidos eh, tiene como uno de sus aspectos centrales eh, la cuestión del, del debido proceso, ¿no es cierto?, en todas sus dimensiones, incluyendo esta relativa a la determinación del estatus de refugiado. Y, y también es un elemento que va a estar en el, en el informe sobre México que vamos a publicar dentro de un par de meses. Otro aspecto que también hemos tocado en, nuestros, eh, en nuestras visitas e informes ha sido lo que se refiere a la cuestión de la eh, detención. Eh, lo hemos planteado en términos generales respecto de, de los migrantes y, en particular, respecto de las personas que eh, solicitan asilo. Y en este sentido, hemos reafirmado la necesidad de que se busquen mecanismos alternativos a la detención y que ésta solo eh, pueda muy excepcionalmente eh, ser empleada eh, por parte del Estado. Eh, creo que en uno y otro aspecto en debido proceso y, y la cuestión de la eh, excepcionalidad de la detención, es muy importante poder con, eh, contar con la información que ustedes nos están eh, anunciando. Eh, y yo quisiera saber eh, un poco más acerca de cómo se condujo el estudio, este, si abarca todos los países de la región, eh, el, el estudio, de qué manera fue, en el, cuál es la metodología del estudio. Se nos dijo como que ya lo teníamos el estudio, o está ahí, está por ser entregado, vale. Sí, es que me, me, me produjo un poco de, de incertidumbre. Ahora, este, nosotros estamos también, como ya les he comentado a muchas a muchos de ustedes, estamos en la elaboración de un documento sobre estándares interamericanos en materia de, de migrantes en, en general, pero también va a contener una serie de aspectos relativos a personas refugiadas, este que va a relevar lo que ha sido el trabajo de la CIDH y de la Corte Interamericana en esta materia y que me parece que tiene un añadido importante al sistematizar también lo que ha sido el trabajo de la Comisión intenso respecto a Estados Unidos, eh, tanto a través del sistema de casos como el de medidas cautelares, que como no llegan esos casos hasta la Corte, no tienen eh, el, la misma difusión que las sentencias. Eh, o las opiniones consultivas que la corte ha emitido eh, sobre estas materias, entonces ese también va a ser un paso. Desde luego, eh, ese es un documento de carácter, de carácter general y el, y el planteamiento que se ha hecho por ustedes aquí y digo por las organizaciones de la sociedad civil y por Acnur también, en sentido de eh, avanzar eh, acerca del de, desarrollo de los estándares de debido proceso para la determinación de la condición de refugiado sobre la base de Distintos artículos de la Convención Americana, especialmente artículos 8.1, 25 y 22. Es una cuestión de interés también para la relatoría, más específica que, los, que el documento de estándares que estamos elaborando, que también tendrá alusiones de ese tipo, pero parece importante poder también hacer un desarrollo eh, más específico en esa materia. Eh, creo muy importante también lo que ustedes eh, desde la sociedad civil eh, planteaban en el sentido de relevar buenas prácticas entre los estados. Esa es una eh, tarea, eh, es como la otra cara de los estándares, porque los estándares a veces, claro, suenan o parecen abstractos. El hecho de mostrar cuáles podrían ser buenas prácticas basadas en esos estándares creo que facilita las cosas y tiene un efecto pedagógico para otros estados. Eh, mucho más significativo. Y el otro aspecto que se mencionaba también, que se me estaba quedando en el tintero, que también lo mencionaban eh, desde la sociedad civil, es lo que se refiere al principio de no, de no devolución, que también lo ha analizado la Comisión a través de informes eh, de su sistema de casos y eh, de medidas cautelares, eh, extendiéndolo no solo a situaciones en las cuales. Eh, de la persona haberse afectada en su vida o, o ser sujeto de tortura en su país de origen, sino que también en función, eh, y esto lo veíamos en la audiencia de la opinión consultiva de niñas migrantes, sino también en función de condiciones humanitarias, por ejemplo, referidas a los, la existencia de lazos familiares en el país que pretende expulsarlo, y también la consideración de las situaciones eh, de los niños, el, del interés superior del niño y la niña. Que tiene que ser considerado eh, a la hora de terminar estos procedimientos de deportación. Entonces, les plantearía yo las la consultas respecto del, del estudio y, y también lo que nos, nos puedan avanzar respecto de, de la forma que, que han levantado las buenas prácticas u otros elementos. Yo también quiero comenzar por agradecer a todos los que han participado en esta audiencia y en la elaboración de este informe que me parece que es muy importante para el ejercicio de las responsabilidades que le, que les, que le corresponde a la Comisión. Y, y quisiera eh, empezar diciendo que es muy importante eh, distinguir dos fenómenos que, aun cuando eh, están interrelacionados, son dos fenómenos graves que se presentan en la cotidianidad de América Latina. Uno es el problema del desplazamiento interno, del desplazamiento forzado, y otra es la problemática de los refugiados, que en ocasiones tienden como a, a confundirse en esos dos fenómenos, pero en realidad es importante que eh, sean objeto de, de un análisis separado eh, por la, precisamente por la necesidad de optimizar la garantía y la protección de los derechos de las víctimas y de las personas que se ven incursas en, en esos fenómenos. En el caso eh, del desplazamiento es eh, muy, eh, importante y es importante también para la Comisión Interamericana en la medida que los estados donde ocurre el desplazamiento tiene, tienen deberes muy especiales con las personas desplazadas, son personas o sujetos de en situación de vulnerabilidad eh, sujetos que gozan de una protección especial por la constitución y el Estado está en el deber de promover y diseñar políticas públicas para asegurar el gozo efectivo de sus derechos, eso en el ámbito del interior de los estados donde se produce el desplazamiento. En el caso de los refugiados, eh, me parece muy importante lo que eh, eh, se ha adelantado en, en esta audiencia y mm, lo esencial es avanzar en el diseño de Procedimientos legislativos al interior de los diferentes estados para, eh, que, eh, para que, con respeto al debido proceso y a todas las garantías constitucionales, pueda eh, los estados puedan determinar realmente quiénes tienen la condición de refugiados. Y teniendo en consideración que los problemas: de la eh, que la eh, eh, que la región eh, eh, tiene eh, unas características comunes me parecería importante hacer un esfuerzo por, por tratar de avanzar en el diseño de una ley tipo o de un proyecto tipo de procedimiento que eventualmente pudiera hacia el futuro promoverse en todos los estados de la región eh, en lo que en los que eh, eh, realmente eh, las eh, personas tengan todas las garantías y lo, y, y los estados eh, eh, realicen todo lo que esté a su cargo para efecto de que efectivamente se determine esa condición del refugiado y teniendo en cuenta que el refugiado por su situación de vulnerabilidad se encuentra en eh, una situación en la que se le debe eximir de la carga de la prueba y, de, y, y, de, y se debe flexibilizar para que efectivamente se pueda eh, determinar su condición. Y otro aspecto también muy importante, y, y ya lo señalaba eh, el comisionado Felipe González, pero es algo en donde se ha hecho mucho énfasis, y yo he hecho mucho énfasis como relator de personas privadas de la libertad, y es que ni en el caso de los migrantes, ni tampoco en el caso eh, de los refugiados debe aplicarse la figura de la detención. Realmente, eh, si en el sistema procesal penal la detención preventiva es una figura extraordinariamente excepcional, en el caso de los refugiados, bajo ningún punto de vista, debe, debe eh, legitimarse por parte del Estado acudir a la detención. De ahí que una muy buena práctica de, de algunos países de Sudamérica es que se ha avanzado en la consolidación del principio de no detención. Y yo creo que ese es un tema en donde, en donde se puede trabajar. Y realmente yo diría que podría, eh, se pod incluso sería un tema importante que la Comisión trabajara a, eh, hacia el futuro en realizar un informe dirigido a la, eh, así como se hizo un informe en donde se muestra la tendencia y en donde... se, eh, se plantea la posición hacia la erradicación de la pena de muerte, en ese mismo ámbito se puede también eh, avanzar en la, en, en la consolidación del principio de no detención en todos los países de la región, porque realmente es muy sensible y vergonzoso que en muchos países del hemisferio y países que se precian de ser los más respetuosos, en materia de derechos humanos, a la hora de la verdad, con los migrantes o con los refugiados, eh, dan un tratamiento muy, muy lesivo y que afecta fundamentalmente todos sus derechos. Bueno, realmente son temas muy, muy importantes, pero quería eh, resaltar esos tres puntos eh, y especialmente avanzar en la construcción de un procedimiento garantista, respetuoso de la dignidad humana y de la libertad personal de los refugiados, y avanzar también en que ese procedimiento esté inspirado en el principio de no detención. You, you may have different persons who wish to make brief observations. Yeah. Eh, muy rápidamente, bueno, el informe eh, eh, fue, fue elaborado a través de una alianza con varias organizaciones de la región. Eh, fue elaborado a través de los equipos legales y las direcciones de estas organizaciones, el IMDH de Brasil. Eh, Sin Fronteras de México, USCRI en Estados Unidos, ACAI en Costa Rica, eh, la, la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia y Asilo en Acceso Ecuador. Eh, y luego fue acogido además por otras organizaciones y eh, contamos con insumos a través de la colaboración con eh, Hayas a nivel regional de la, la información sobre Argentina y, y, y Panamá. Eh, y luego también el Observatorio de Migraciones de Derechos Humanos, de, de las Migraciones de República Dominicana. Eh, entonces ha sido una, eh, un trabajo de, eh, colaborativo entre la sociedad civil, por eso mencionaba mucho el tema de que este es un proceso de las organizaciones de la región. Sí, gracias. Antes de pasar la palabra a Marco Romero, eh, simplemente para mencionar la importancia de este evento y lo que viene a futuro, se mencionó en la exposición. Eh, en el marco de los 30 años de la Declaración de Cartagena se van a llevar varias reuniones regionales, por lo menos unas cuatro o cinco de sociedad civil. Empezamos ya con la primera este martes aquí en Washington y los insumos de esos encuentros también podrían ser de gran valor para aportar a la Comisión Interamericana en futuras audiencias. Vamos a mantener informada a la Comisión de eso y también el espacio de que la Comisión nos brinda para poder nosotros reunirnos. No tenemos la capacidad financiera para poder. Eh, eh, intercambiar, salvo en este eh, 30 años después de Cartagena, que se van a tener esos encuentros, este espacio es muy importante. Y uno de esos procesos, tal vez Marco Romero quiera hacer referencia, que es la segunda conferencia eh, que llevaremos en sociedad civil el siguiente año. Bien, eh, señores eh, comisionados, señora presidenta, muchas gracias por eh, esta posibilidad de esta audiencia sobre el tema de refugiados y desplazados. Yo quisiera mencionar dos aspectos muy rápidamente. Uno, la distinción que ha planteado el doctor Rodrigo Escobar sobre desplazados y eh, refugiados, eh, para insistir en un aspecto so eh, que tiene que ver con debido proceso y con garantías, no solo en el tratamiento, en el acceso durante los conflictos, durante la, la, la búsqueda de la protección internacional. Sino en las situaciones de post-conflicto. Colombia se acerca eventualmente a una posibilidad de un entendimiento de paz, pero desde ahora hemos visto que en algunos estados la decisión es buscar la manera de producir algún tipo de, 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 de retornos que no están observando todas las garantías. Es decir, Colombia hoy tiene un proceso de paz en marcha, tiene una ley de víctimas, pero el proceso de paz transcurre en medio del conflicto. Y en general, eh, la ley de restitución de tierras eh, ocurre en la misma circunstancia. Y entonces, obviamente, el problema es muy similar, pero con consecuencias muy diversas. Muchas veces el desplazado no puede regresar a su territorio, aún si logra la restitución jurídica de sus tierras, eh, por razón de la continuidad del conflicto. Pero en el plano internacional se plantea una contradicción muy fuerte entre la renuncia a los instrumentos de protección internacional para poder acceder internamente a los beneficios de una ley de víctimas y creo que este es un punto que nos obliga a que tanto la jurisprudencia como el comportamiento de los estados sea muy muy riguroso y muy cuidadoso a efecto de garantizar principios de voluntariedad a efecto de garantizar principios de sostenibilidad a efecto de buscar incluso más allá de los de la de, de las fórmulas de debido proceso entendimientos importantes que aseguren que esos eh, retornos tengan es, respeten estos principios de voluntariedad de seguridad de sostenibilidad pero a más que las personas que decidan no regresar puedan hacerlo y tener una, una perspectiva también de sostenibilidad en los países de llegada o en las regiones de llegada, en el caso del desplazamiento. Este es un problema que nos preocupa mucho ahora en situaciones de transición porque eh, pensamos que en la, de, de la observancia de estos principios depende la suerte de muchas personas. En Colombia hay varios millones de personas desplazadas en el plano interno, pero también se calculan más de 400 mil personas los refugiados, es decir, gente que ha tenido que salir del país por el, porque el conflicto ha desbordado cualquier posibilidad de protección y nosotros hemos reconocido, hemos agradecido la actitud solidaria de los países vecinos, pero también les hemos pedido que esta actitud solidaria debe traducirse en una observancia integral de los derechos que plantean las convenciones que la mayoría de ellos han suscrito. Este es un primer aspecto. El segundo quiero plantear el tema que ha mencionado Francisco, creo que es muy importante, la, eh, existe realmente una oportunidad muy grande para efecto de que muchos de estos principios sean adoptados por los estados con ocasión del, de, de, del aniversario de la Declaración de Cartagena. La Declaración de Cartagena tiene una fórmula de reconocimiento muy importante, un, tiene un concepto de protección muy importante, incluso que es más amplio que la propia Ley de Víctimas de Colombia, que dice Víctimas en el contexto de un conflicto armado. La Declaración de Cartagena plantea una hipótesis de protección que va más allá, que habla de violencia generalizada, que habla de problemas ambientales, que habla de desastres naturales, que habla de otros conceptos que muchas veces generan una dinámica de, de refugio. Eh, o de desplazamiento y creemos que eh, todo el proceso que se viene ahora en las Américas para efecto de avanzar en, una, en, en, en una, un nuevo plan de protección, como lo ha planteado Agnur, es muy importante para avanzar eh, desde distintos ámbitos y obviamente nosotros tenemos un compromiso muy fuerte desde sociedad civil. Muchas gracias. Um, and we look forward to the reports and the further information which you can share with us. Thank you again.